Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Por otra parte, queremos hablar un poco acerca de la labor social que está encarando la seccional 165 aquí de la ciudad de Encarnación. Se están viendo nuevos cursos, capacitaciones para toda la ciudadanía, abiertos para todos y totalmente gratuitos. Así mismo, seguimos intentando un poco cumplir nuestro rol político, eso sí, es partidario, pero siempre atendiendo a que hay una apertura hacia todos los sectores. Nosotros no podemos negar que tenemos infraestructura, que estamos trabajando y buscamos de alguna manera ayudar. Estamos próximos a un nuevo evento donde vamos a realizarlo con diferentes cursos y temáticas de acuerdo a hoy la necesidad que podamos brindar a la gente que por ahí no tiene una oportunidad educativa, pero que sí trabajan en hogares o en alguna empresa donde se realiza el tipo de limpieza, y que a través de las personas que van a dar las capacitaciones y los productos que vamos a estar presentando para que la gente vea cómo utilizar, cómo trabajar, cómo llevar adelante ese proceso, puedan mejorar la condición laboral y que de esa manera puedan dar un mejor servicio, que por supuesto puedan tener mejores remuneraciones, porque la capacitación te lleva por lo menos a decir, mira, yo estoy capacitado en esto, así que podés de alguna manera ganar un salario mejor e incluso la facilidad para que la gente pueda contratar rápidamente por la experiencia. Pero estamos hablando también de que no solamente explicar cómo es el correcto funcionamiento de la limpieza, la organización, también se está viendo para hacer una capacitación en cuanto a la preparación de un currículum, apuntando siempre que sea un trabajo formal y que le ayude también a las personas que entren a esta capacitación a tener justamente un empleo más digno. Así mismo, nosotros con la intención de justamente también prepararle el currículum, que esas personas cuando van a presentar sus carpetas estén bien elaboradas y que pueda tener una cierta imagen diferente a la que cuando una persona va y pide el trabajo sin nada, ¿verdad? Entonces, todo ese mecanismo de trabajo y de gestión es la que vamos a impulsar y vamos a ayudar justamente a las amas de casa, a las personas que por ahí son quienes le gusta hacer ese tipo de servicio, encaminarle y mejorarle para que puedan ser, no te digo que profesionales en el rubro, pero por lo menos que pueda ser prácticamente parte de un buen proceso de servicio y que puedan tener oportunidades en donde ellas se presenten. Para aclarar la fecha de lo que debe ser por lo menos esta capacitación de limpieza, van a ser los días 21, 23 y 28 de febrero. ¿En qué horario y en dónde? Eso se va a realizar en la seccional Colorada a partir de las 9 horas. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? ¿Número o que alguien pueda llamar? Nada más que una foto de su cédula, una fotocopia, perdón. Se van allá en la seccional. Nosotros tenemos también para imprimir. Anota su número de teléfono y nada más. No. Ningún otro requisito. Aclarar que es totalmente gratuito nuevamente para todos los interesados. Totalmente gratuito. Muchísimas gracias. Muy amable. Cuando gusten.